Señores, como les digo, hi, hello, what happened? Yeah, where are you from? I'm from Holland. Holanda? Holanda. Sí. ¿Y yo también? Países Bajos. Países Bajos. ¿Y tú? Canadá. Canadá, ok. ¿Y tú? Aquí. Yo soy de Santa Ana. ¿Les ha gustado Santa Ana? ¿You happy this day? Yes. Very nice. It's very beautiful. Sí, muy lindo. ¿Y no danger? Sorry? No danger? Danger, no. No. ¿Por qué? No. Not yet. Yeah. Are you dangerous? Yeah, very safe, eh? Yeah, very safe. Okay. Love El Salvador. Yeah. ¿Ya probaron un trío? ¿Un trío? ¿Trío? ¿Trío? Sí. Sí. No, ¿ya comieron un trío ustedes? No. No? Don't know eat trío. No? Trío. ¿Qué es eso? Oh, yeah. Atol, ajá. We just had it. Very nice. Con chicharrón. Yeah, very excellent. Sí, it's very excellent. Sí. Muy bien. Qué bueno. ¿Qué lugares han visitado? Where visit this country? ¿Por qué? Or no. Where? ¿Dónde? Born. Santa Ana, aquí. Yeah. Tunco, San Miguel, San Salvador. ¿A Panteos no han ido aquí? Aquí. ¿A Panteos? ¿Panteos? The pool. The pool. ¿Sí? No. ¿Y the free pool in the Panteos? Ah, like hot spring. ¿Sí? Ah. Y natural water. Natural hot spring. Okay. A Panteos is Ney Compus. Okay. This is Nahuatl. Ney. Apan es agua y Teos es Dios. Okay. Así que bienvenidos a mi país. Bienvenidos a El Salvador. Nice to meet you. Okay. Mucho gusto. Your name? Ruben. You? Samuel. Samuel, ok. Josué. Josué. Ok. Bueno, señores, seguimos con más. Siete. Es concierto sinfónico, ¿verdad? Sí. Vaya, señores, miren, aquí están y está lleno, miren. Está lleno, que ya va a estar listo. Muchas gracias. Bendiciones, adiós. Bueno, señores, como les digo, aquí estamos llevando eso desde el Parque Santa Ana. Miren, una de turistas, señores. Sí, hoy se han vuelto varios turistas acá a Santa Ana. Ok, nos dieron chance. Se han vuelto un montón de turistas a Santa Ana y eso es bueno, señor. Eso es bueno porque pues nosotros podemos ver de qué forma podemos llevar más contenido. ¿Cómo estamos, Rey? Dios te bendiga. Pásalo bonito. Es de $3, va el tomate, ve, rico. Ande paso, señores, vaya. Aprovecha el tomate, señores. Limones, plátano, piña, chile verde. ¿Hasta dónde vas a ir hoy, viejo, a vender? Ahorita todo el centro. Vamos todo el centro, ok. ¿Y usted? Ya andan, qué chivo andar ahí, comiéndose las piñas, andan, va. Ah, ¡nos vemos! Bueno, señores, así que aquí andamos. Pues brother, ¿cómo es pásela bonito? ¿Cómo es pásela bonito en Nahuatl? Chipano Yexi. Chipano Yexi. Sale Nahuatl y Cuscata. Pero Niganti si Guateguaga es Chipano Yexi, mucho MGM. Ahí está. Brother es uno de los representantes de aquí de Santa Ana. Que el brother es un artesano. Este brother es un artesano, definitivamente. Y pues también va con la cultura, ¿verdad? Cultura maya, ¿verdad? Nahuatl pipil, Nahuatl. Maya pipil. Uh-huh. Bueno, en mi caso yo, saludos, muchos me conocen como Venado Blanco, ¿verdad? En Radio Sensuna, sí. Soy quien pasa las energías del Nahual del Día en Radio Sensuna. Tal vez si usted ha escuchado esto. Sí, el Nahual. Yek Tunal, mucho MGM, Nahanutuga y Masak Istak. Muy buenas tardes, amigos de Radio Sensuna. Les saluda su amigo Venado Blanco desde la ciudad de Santa Ana, trayendo para ustedes la interpretación de las sagradas energías de nuestro Tunalama para el día de hoy. Viernes, o sea que, ajá, hoy es viernes primero de marzo del año 2024. Las sagradas energías del Tunalama nos presentan a la Juzca al Mactacti Toshtri. Esto es al 10 conejo. Podemos canalizar sus energías a través del poniente con su elemento tierra. ¡Ah! ¡Qué belleza! Brother, me llama mucho la atención tu,
tu llaverito. Es una pata de venado. Sí. Recuerde que yo soy venado blanco no por piquete ni moda, sino que por como visión indígena. Sí, correcto. La verdad que... ¡Buenas, buenas! ¡Nos ve! ¡Ey, ahí estamos! ¡Pásala bonito! Brother, nos encanta mucho de que lleves la cultura siempre. Sí. A todos lados. Sos un icono aquí en Santa Ana, definitivamente. Gracias. Y pues, muy bueno. Brother, ¿y se puede saber cuál es mi Nahual según mi fecha de nacimiento? Sí, se puede. Ok. Yo nací el 29 de julio de 1985. Ok. Ok, este brother sí sabe, señores. Y el Nahual es como... Es su energía. Es su energía, ¿verdad? Es su energía con la cual usted nació. ¿Y se puede saber cómo es la personalidad? ¿Te lo tengo? Aquí lo tengo yo. ¿Y te puede saber la personalidad de uno? Sí, y yo... todo eso. Ok. Se puede saber. Entonces, miren, este brother, como les digo, es un ejemplo. Si lo ven, por favor, apóyenlo. Cómprenle. Cómprenle sus... Lo que él vende. Porque eso es muy importante, señores. ¿En qué año nació? Hola. El 29 de julio de 1985. Señores, en el 85 nacimos, leyendas. Vamos. 1985, lo vamos a hacer aquí para que vea que yo no le estoy mintiendo. Ok, ¿verdad? Ok. 1985, mire. Tenemos 1987, 86, 85, 6 cat, 6 canil. Usted nació en un año normal, no era bisiesto como este año. Normal. No era bisiesto como este año, que este de ayer fue 29 de febrero. Cada 4 años se agrega un día para agregar lo que es el año bisiesto y que no haya retraso en el calendario gregoriano. Eso lo hace el calendario gregoriano. El calendario ancestral que estaba en el Anáhuatl, ese no agrega cada 4 años. Ese va agregando, según el cargador del año, va agregando el número de horas para que así al final no es necesario agregar un año, sino que eso es de corrido. De corrido. Es mucho más exacto que sí. El actualmente gregoriano. Okay. Entonces aquí tenemos 1985 o 1985, ¿dónde estamos? Aquí está, ahí está. 1985, ¿verdad? Está, 1985. ¿Sí? Usted es 6K. Ok. Permítame. Y 6 cat lo es con 6 cat, 6 canil. Inicia el 1 de enero de 1985, fue 6, según la conmovisión indígena lagartija. El 31 de diciembre de 1985 fue 6 conejo. Ahora estamos en un día 10 conejo. Ajá. Vamos a ver, 1985, 6 cat, 6 canil, 6 agabal, 6 casa. Agabal. Casa. Entonces, pero me dice la fecha de nacimiento. El 29 de julio. 29 de julio. 29 de julio de 1985. Correcto. Entonces, el 29 de julio de 1985, tenemos esta otra talita. Oh. El cálculo aquí. Para que... Tenemos 29 de julio. ¿Sí? 19 de julio. Del 19 de julio al 29 de julio son 10 días. 10 días, correcto. Entonces, 29 de julio, ¿verdad? Correcto. 29. ¿Julio cuántos días tiene? 31, creo yo. 31. ¿Sí? ¡Oh! Entonces, tenemos que del 19 de julio al 29 de julio son, tomando en cuenta el 19, 11 días. 11 días, correcto. Pero del 8 de agosto al 29 de julio... Ahí son, quiero ver... Estoy agarrando señal. Hagámoslo. ¿Cuánto? 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque es primero de agosto. Ahí tenemos 8 días. Y es del 29 de julio. Ajá. ¿Julio es de cuánto? De 31. De 31. 38. 31, 9. 30. 10. 10. ¿Y usted del 29? Sí. Serían 11 días. La misma fecha hay del 19 de julio al 8 de agosto. Ajá. Entonces vamos a calcular con cualquiera de los dos, ya que es la misma fecha. Ok. Entonces tenemos, y como tenemos 6 a Gabal y tenemos el 19 de julio, le voy a mostrar con los dos para que vea que la misma fecha le va a dar. 19 de julio es un año normal. Tenemos fecha número 6. Y nos corresponde... 19 de julio nos corresponde el día 10. 10 a Gabal. Y dijimos que eran 11 días. Okay. Entonces, sí, eran 11 días. 11 días, correcto. Porque tenemos
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Son 10, 11, 12, 13 días, son desde el 19 de julio, tomándolo en cuenta, pero usted es del 29. Del 29. Entonces sería 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29. Son 11 días. Entonces, de 6 a Gabal son más 11 días. Entonces tenemos 19 de julio al 6, que tenemos aquí, 6, son 10 a Gabal y son más 11 días. Entonces ahora sacamos la otra tablita. Este es para saber el náhuatl y el nahual. Este es un cálculo ancestral. Cálculos ancestrales. Milenario. Ajá. ¿Verdad? Y tenemos aquí 10 a Gabal y son 11 días. Agabal es casa, Agabal es la guacamaya, ¿sí? Ajá. Los rayos de luz en la mañana, en la tarde y en la noche, es la claridad. Entonces tenemos a 10 Agabal y son 11 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dijimos 11 días, ¿verdad? 11 días. Sí, aquí está, 11 días, 10 Agabal más 11 días. 10 Agabal, encontramos el 10 Agabal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, probar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Permítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7. 7. 7. Ah, usted es caña. 7 caña. 7. Ah, es la caña. Ah. La caña se manifiesta a través, en aquel tiempo eran las cañas de la milpa. Ah, ok. 7. Ah. Las cañas de la milpa. La caña de la milpa está representado cuando la abuela Ixmuquén vio que sus nietos Yunaxpúa y Xbalanqué fueron al Xibalbá a pelear con los hombres del inframundo. Entonces ellos decían que si las cañas de milpa, eso está en el Popol Vuh, en la Sagrada Biblia de los mayas. Él decía que si las cañas, si ellos estaban con vida, quería decir que ellos las cañas que habían sembrado en el patio de la casa iban a florecer, y si se secaban es que significaba que habían muerto. Las cañas se secaron, entonces la abuela Ixmuquén hizo la ofrenda, el fuego sagrado y todo, que para que florecieran las cañas, para darle una oportunidad más a sus nietos, que es Yunaxpúa y Xbalanqué, y que ellos pudieran renacer. Entonces usted 7A, la orientación es, ya le digo con respecto al punto cardinal, ¿cuál es? ¿Es 7A o 7 cañas? ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos oriente, poniente, norte. Usted tiene que estar enfocado a lo que es el norte. Allá en el norte sale Iquibalán. ¿Sí? Iquibalán. Iquibalán sale en el norte. Está la deidad representada por uno de los cuatro Balamed. En ese caso tenemos al norte, tenemos a Iquibalán. Iquibalán está representado con su compañera también. Ahorita se lo voy a dar completo para que no le vaya a hacer falta nada. Sí, y miren qué importante, ¿verdad? Saber. Y ahí va a salir mi personalidad y todo. Ahí sale todo, su personalidad, el estudio que usted debe hacer y todo. Uh-huh. Tenemos al norte. Ajá. Con Iquibalán. Con Iquibalán. El jaguar significa el jaguar sonriente. Ucelo y Paspari, el jaguar sonriente y el jaguar del viento, porque tenemos el elemento aire. Uh-huh. Tenemos fuego, tierra, aire y agua. Oriente, poniente, norte y sur, rojo, negro, blanco y amarillo. Uh-huh. Tenemos también con Isigua, su Isigua que es Caquisyaja, agua de gorriones. Atpal Netututu, Netututu se llama ahí. Y ya le dije su orientación, el norte. El norte. Quiero ver algo más que le puedo decir. El norte me llama, señores. Ah, el norte lo llama. Sí. Le vamos a hacer una interpretación también de... Hagámonos para acá porque viene la bulla de estos, miren. Le vamos a hacer una interpretación de lo que, ¿cómo se llama? De lo que usted más o menos... Puedes, hagámonos pan para acá porque ahí vienen estos con bulla. Estamos con cálculos milenarios, señor. Va, brother. Así es. Cálculos milenarios, señores. Aquí tenemos a acá. Nos dice que es el abuelo el que nos regala el poder que necesitamos para desarrollar nuestra vida. Ajá.
Es la caña que se alimenta con la raíz en la madre tierra. Esa la ayuda a crecer hasta el cielo. Igual que nosotros está representado en la base de acá de la columna vertebral. Y todo eso sube a través de la columna vertebral, la energía que nosotros recibimos con los pies. Y sale desde esta parte de aquí hasta el cerebelo para conectar las fuerzas universales. Correcto. Vamos a esperar que pase esta bulla para, porque es muy importante lo que él nos está diciendo, señores. Nos recuerda también la energía masculina, femenina, perdón, el esplendor de la naturaleza en todas sus manifestaciones. No, perdón, aquí ya me equivoqué, estaba esto. La madre tierra crece hacia el cielo, que es la energía que crece desde acá, pero que sube desde los talones por la espalda y sube hasta allá, hasta el entrecejo, hasta arriba. Hay que tener una buena nutrición, pero también usted ya tiene un poquito de mucha nutrición, tiene que hacer ejercicio. Sobre nutriciones. Tiene que hacer su ejercicio. Sí. Y está representado por el bastón de mando, que es el guía del bastón, del guía espiritual, de las guías, el tata, las comadronas, los tatas, los aquí, los guías espirituales. O sea, tengo como voz de liderazgo. Una voz de liderazgo. ¡Qué belleza! Aquí carga usted su voz de liderazgo. Sí. Este es su bastón de mando. Aquí cargamos el bastón de mando, señores. Nos indica el sendero, el camino que uno ha de recorrer para que todo le marche bien en la vida. Ya. Hay que siempre encargarle al gran creador, al gran misterio, al gran dador de vida, que le bendiga su camino y sus pasos por lo que usted va a encontrar en su camino. Okay. Para que siempre lo bendiga. Eso le va a ayudar a despertar su poder, porque usted está engranando cuerpo, mente, corazón y las fuerzas universales que nadie puede negar que existen. Eso es una belleza. Entonces tenemos, decir, la fuerza, mi puerta en tu cuerpo, dice el abuelo, es la columna vertebral. Tiene que cuidar usted su columna vertebral, sobre todo que usted está exceso de peso. Ajá. Para que no le ande cargando el gran peso, porque sí. Ahí la está, sobre todo que ya la anda cargando sobre la faz de la madre tierra y lo lleva de aquí para allá, de allá para acá y a todas partes. Para que pueda ser más productivo. Para que usted pueda canalizar las energías que absorbe sí. Terrenalmente. Por eso pueden andar descalzo. ¿Va? Y le voy a decir que día de esto es un día Ajá. Y miren, ahí están los nahuales, ¿ves? Están, ¿ves? Cada simbolito de esos. Ahora tenemos canín. Aquí está. Mira, el día hoy es viernes, sábado, domingo, lunes, martes. El miércoles 6 de marzo es un día 2A. Ese es un día suyo. Recuerde que la propia fecha suya le dije que era 7A. 7A. 7. En la tonalidad suya propia es el 7A. Okay. Cada día en nuestro calendario se repite hasta dentro de 52 años. Sí. ¿No? Cada 52 años se repite un día, no como hoy, que hoy es lunes, el otro lunes, y por hoy la gente está mareada de todo. Cada otro día, cada energía de que desciende del Padre Sol se repite dentro de 52 años. Oh. Es nuestro calendario, el calendario exacto jamás creado. No hay otra comparación que se compare al calendario nuestro. Ancestral. Eso se llama el sagrado Cholquí. ¿Y ese quién se los reveló a los mayas? A los nahuas, ¿verdad? Sí, lo usábamos todos. Mayas, nahuas y otras culturas que habrían por aquí. Mayamán, Pocomán, Maya Chortí, uh-huh. Cachiqueles y todo. Incluso los hermanos Lenca utilizaban este mismo calendario sagrado. Pero es un calendario milenario. El calendario que se vive ahorita, el que ya pasó al juliano, y mucho menos este gregoriano, es bueno, San Gregorio lo hizo, pero no son exactos, no tienen una sincronía exacta del tiempo. Ok. Por eso ellos cada 4 años están agregando un año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el año no da la vuelta en la alrededor del sol, no lo da en 365 días exactos, lo da en 365 días más casi 6 horas. Entonces cada 4 años suman esas 4 horas para hacer el bisiesto. Nosotros en nuestro calendario al diario vamos haciendo esa transformación. Ajá. Es el calendario exacto jamás creado. Okay. No hay otra comparación. Es el sagrado Cholquí. O sea, que puede decirle que yo tengo voz de autoridad. Sí, tiene su voz de mando. Recuerde que es caña. Okay. Y si puede sembrar un palito de caña de milpa ahí en su patio, siémbrelo. Eso okay. Le va a generar energía, bendición y abundancia a su hogar. Recuerde que soy Venado Blanco. Ahí ¿y cuál está. Es mi función? Soy contador del tiempo. Sí. Gracias a la sabiduría ancestral. Venado Blanco, un placer, brother. ¿Cómo no? Qué belleza. Saludos a los pueblos originarios mayas en Guatemala y por doquiera que nos vean los hermanos mayas. Es un gusto saludarlos. Hala, Ken. Mándele vibras ahí a ellos. Ahí desde ahí. Saludos, hermanos, para todas las tierras mayas. Bendiciones, gracias. Gracias, brother. Qué bonito lo que nos dijo el amigo Venado Blanco. La verdad que es bien chivo, señores.
Es bien chido porque uno pues sabe que cada vez que viene a esta tierra uno viene con un propósito. Entonces, si el propósito de uno muchas veces es liderar algo, ¿verdad? Y miren, este brother lo contó de una forma ancestral. ¿Qué les ha parecido este contenido hoy desde el parque, señor? Conocimos a Venado Blanco, al amigo El Salvador Drone, estuvimos hablando con los amigos. Muy bonito, señores. Así que cada vez que lo miren ahí en Santa Ana, salúdenlo. Y qué bonito, ¿verdad? Así que, señores, me voy despidiendo. Hasta me dijo que bajara de peso. Obvio. Así que pásela bonito, señores. Qué lindo. Cuídense. Saludos a Cristian, a Azucena, a Cris, a Sagas, a todos los que nos miran. Qué belleza.